El Ministerio de Educación continúa implementando las medidas de educación preventiva en todos los centros de estudios públicos en Nicaragua. En ese sentido, durante toda la semana se van a continuar realizando encuentros con familias y prácticas diarias con los estudiantes de hábitos de lavado de manos, indicaciones de cómo hacer las barreras a la hora de estornudar o toser. Mencionó que se siguen tomando medidas de control e higiene al ingresar y al salir de los centros de estudio, la limpieza con líquido en los pupitres, entre otras medidas. Entre la semana del lunes 23 al domingo 29 de marzo, la Policía Nacional capturó a 63 sujetos que cometieron delitos de peligrosidad. Vamos a dar a conocer la Policía Nacional los resultados en el enfrentamiento a la delincuencia durante el periodo del lunes 23 al domingo 29 de marzo del año 2020. La Policía Nacional capturó un total de 63 delincuentes por delitos de peligrosidad. Uno por asesinato, cuatro por homicidio, 42 por robo con intimidación, asaltos, 16 abastecedores de droga. Evidencias ocupadas por la Policía Nacional a los delincuentes: 17 armas de fuego, 76 libras de marihuana, un kilo de cocaína, dos vehículos más tres motocicletas. 5 capturados por homicidio en Distrito 3 de Managua, Alexis Espinosa García. En el municipio de Rivas, Mauricio José López Gamboa. En Nueva Segovia, Jalapa, Eliud Antonio Arauz Rubio. Mencionó que entre las evidencias ocupadas se obtuvieron 17 armas de fuego, 76 libras de marihuana, un kilogramo de cocaína, dos vehículos y tres motocicletas. La capacitación constante a los médicos de Nicaragua es parte de los objetivos del Ministerio de Salud, que en esta ocasión realizó un taller sobre enfermedades crónicas no transmisibles. Recordemos que tenemos un grupo importante, ¿verdad?, de pacientes con estas enfermedades a los cuales se les está brindando sus medicamentos, se les está brindando la atención, pero era necesario tener normada todos los procesos de atención para con estos pacientes. Entonces, ahora estamos haciendo la primera capacitación a nivel nacional, que luego estos médicos van a servir de facilitadores para replicar estas capacitaciones a nivel de los SILAI y a nivel de los municipios del país. Nos referimos a tener estandarizado todos los procesos de atención en cuanto al paciente diabético, por ejemplo, cada cuánto el paciente diabético va a asistir a la unidad de salud, cuáles son los medicamentos que se le va a dar al paciente diabético, qué dosis se le va a dar, o sea, los esquemas de tratamiento, los exámenes de laboratorio especializado, por ejemplo, la hemoglobina glucosilada, cada cuánto se le va a hacer a un paciente diabético, cada cuánto lo va a ver un oftalmólogo a un paciente diabético. Entonces, eso debe estar estandarizado a nivel nacional para que todos hagamos el mismo proceso de atención con cada uno de los pacientes que padecen enfermedades crónicas. Este taller que se realizó en el Instituto Tecnológico de la Salud busca una atención más oportuna a la población que sufre estos padecimientos. La Dirección General de Migración y Extranjería inició el noveno curso para estudiantes aspirantes a oficiales de migración, en el que participan 26 jóvenes de todo el país que reciben la formación necesaria para desempeñarse en las diferentes áreas de la institución una vez finalizado el curso, cuya duración es de 4 meses. Tiene 672 horas programadas, cumpliendo siempre con las normativas que el INATET establece para lo que es el que los estudiantes sean los principales protagonistas en cada una de las asignaturas que son impartidas aquí, para que ellos vayan alcanzando las competencias que se tienen que desarrollar en el funcionamiento de cada una de las especialidades que tiene la Dirección General de Migración. Dentro de las particularidades que pudieron ustedes observar, esta escuela también se les imparte el inglés, porque es una de las herramientas fundamentales, porque acordémonos que esta institución atiende ciudadanos de otras nacionalidades, y la comunicación es la base del éxito para dar una muy mejor atención dentro de las especialidades de migración, y la escuela está cumpliendo pues con las normativas de fortalecer otra competencia más, como es el inglés en cada uno de estos optantes para los diferentes cargos que ellos vayan a desempeñar dentro de la dirección. El nuevo mecanismo de capacitación de servidores públicos permite contar con un personal capacitado, cuyos conocimientos son puestos en práctica al momento de atender a la población.